Bueno. Thank you.
Bueno, sí. Bueno, sí. Bueno. Bueno, sí, uno, dos, sí. ¿Lo llevan aquí? Marta, acá.
A tú acá y nosotros acá. Ay, Dios mío, estoy nervioso. Ay, me van a escuchar. Uy, tú aquí, de aquí para acá, por la de este lado para acá, para que doña Mari y yo estemos de este lado. Y nosotros de aquí para acá. Tú de aquí para acá. Ya. Nomás dije ni. Ay, no sé nada. Sí, 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 bueno, sí, lo estamos probando. Ahí está el sonido. Aquí está. Entonces subimos aquí, señor. ¿Eso qué? Adelante. Aquí adelante. Pues aquí. Adelante. La Virgen de los Remedios es el camino más corto y el más perfecto para Jesús. E iniciamos nuestra celebración con el canto de entrada. Adelante. Niña que nació, limpia de se durmió y así fue llevada hacia Dios. En ti, niña hermosa, el verbo se encarnó, dejaste ser niña, eres Madre de Dios, Madre de Jesús, que vino a salvarnos. Gracias doy a ti por habernos dado a nuestra luz. Hoy te canto, María, porque eres mi madre y me cuidas y me amas. Conmigo siempre estás. Enséñame, Señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Enséñame, Señora, a orar y a ser humilde, a ser más servicial y a darme a los demás. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta celebración de la Eucaristía. Quiero presentarles, ya lo conocen, a Monseñor Rafael Palma Capetillo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Jalapa. Para mí es un gusto que esté con nosotros, y más en domingo, que es difícil. Cuando lo invité, inmediatamente me dijo que sí venía. Y por eso nos da mucho gusto. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a nuestro obispo Rafael, que siempre con tanto amor y cariño visita las parroquias y nos alienta también a nosotros como sacerdotes y a ustedes como fieles. Bienvenido, Señor, Dios me lo bendiga y la Santísima Virgen de los Remedios me lo cuide siempre. Gracias. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Y con el Espíritu. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes este día de fiesta en honor de nuestra Madre Santísima y celebrar la misa en este primer día del mes de septiembre, como cada año, y sobre todo que hoy el Señor nos permite celebrarla en el domingo. Y le pedimos al Señor que derrame su bendición sobre todos nosotros, como la lluvia, que siempre es una bendición para nuestros campos. Ahora, nuestro querido párroco, el padre Gonzalo, nos va a leer las intenciones de la misa.
Vamos a pedir por los enfermos y por acción de gracias hoy de Oscar Hugo Vicente, también de Osvaldo Vicente Noriega, de Victoriano Vicente Noriega, María Judith Tolentino Vicente, Tadeo Jesús Tolentino Vicente, Ángel Vicente, Dylan Tolentino, Denise Huerta, Elena Pérez, Maura Noriega, Silvina Noriega, Andrés Noriega, Freddy Velasco, por Luis Gustavo Tolentino, por Rosalba Badillo, María Guadalupe, Jorge Landero, por Gaudencio Gómez Mendoza en su cumpleaños, Rafaela Rodríguez, Gilberto Arturo Juárez López en su cumpleaños, familia Juárez Rendón, Estela Escobar Hernández en su cumpleaños, Francisco Javier Arellano Escobar, familia Gómez Fernández. Pedimos también por acción de gracias a la Virgen de los Remedios, de la familia Salas Salas, por sus 3 años de Jorge Cervantes, Félix Gómez Segura, Juan Carlos Gómez Segura, María Asunción Gómez Segura, Teresa Gómez Segura, Carlos Alexander Gómez Segura, Vanessa Gómez Segura, Marta Segura Ventura, Félix Gómez Lucido, familia Gómez Segura, María Teodora Segura Ventura, Minerva Gómez Segura, Verónica Gómez Segura, familia Hernández Lucido, familia Hernández Hernández, un año de Yasmín Hernández Lucido, por Yesey Hernández Rodríguez, Germán Hernández Lucido, por Melanie Estefanía Pulido Lucido, Quexali Noemí Pulido Lucido, por Jesús Daniel Martínez, Dulce María Vicente Noriega. Pedimos también por la salud de Petra Cruz, familia Dorantes Aguirre, Michelle Adriana Aguilar Hernández, Pablo García, Franco David García Cruz, Manuel Andrade Acosta, Guadalupe Cruz Morales, Javier Antonio Callejas Báez, Pablo Emanuel Gómez Hernández, a la Virgen de los Remedios de la familia Gómez Ortega, también de del gremio de los taxistas de Acatlán, también por todo el equipo de soldados de Cristo, también por el Santísimo Sacramento, a la familia Rivera Hernández, Erika Olivares Perea, Salustia Gómez Herrera por sus 85 años de vida, y Cristian Gael González Báez por sus 12 años de vida. Y por todos y cada uno de ustedes aquí presentes, por nuestro obispo don Rafael, José Palma Rafael, y también por todos nuestros familiares y amigos. Vamos a disponernos a participar en nuestra celebración dominical y en esta festividad en honor de nuestra Madre del Cielo. Humildemente reconozcamos que somos pecadores e imploremos la misericordia de Dios. Digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Cantamos en gloria. De toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Los que tengan lugar, siéntense para escuchar la palabra de Dios. Dios le pide a su pueblo que escuche los mandatos que les va a enseñar para que los pongan en práctica. El pueblo se adhiere a la voluntad de Dios expresada en la ley, porque seguirla produce vida. Escuchemos. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. No añadirán
nada ni quitarán nada a lo que les mando. Cumplan los mandamientos del Señor que yo les enseño, como me ordena el Señor mi Dios. Guárdenlos y cúmplanlos, porque ellos son la sabiduría y la prudencia de ustedes a los ojos de los pueblos. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán: en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. Porque, ¿cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como lo está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién no hace mal al prójimo, ni difama al vecino? ¿Quién no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién presta sin usura, y quién no acepta soborno en perjuicio de inocentes? Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El apóstol Santiago nos pide aceptar la esencia de la vida cristiana, encarnar en la vida la palabra de Dios que salva, y no solo escucharla, sino practicarla visitando al necesitado. Escuchemos. De la primera carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambio ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes, y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos, a las viudas y sus tribulaciones, y en guardarse
de este mundo corrompido. Palabra de Dios. De pie. Por su propia voluntad, el Padre nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Padre, dame tu bendición. Señor, está en tu corazón y en tus labios para que dignamente anuncie su santo Evangelio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Evangelio reporta una controversia entre Jesús y los fariseos sobre algunas tradiciones humanas que ellos cumplían al pie de la letra, pero dejando de lado el mandamiento de Dios. Escuchemos. El Señor esté con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, la injusticia, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo, la frivolidad, y todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Un aplauso a la palabra. Está bien. Los que tengan lugar, por favor, siéntense un momento. Nos hemos reunido en este domingo para alimentar nuestra fe y, desde luego, para crecer en un amor auténtico a nuestra Madre Santísima, que siempre nos acompaña, nos protege y nos recuerda el camino del Señor.
Como toda devoción auténtica a la Santísima Virgen, siempre que la invocamos, nos acercamos y nos sentimos más comprometidos con Cristo. Ella nos enseña la verdad, nos ilumina hacia Jesús, nos recuerda que siempre podemos encontrar el camino del Señor. Esa devoción tan conocida, tan antigua y tan arraigada entre nosotros, de la Virgen de los Remedios, nos recuerda que efectivamente a lo largo de la vida nos topamos con muchas dificultades y problemas. Incluso, algunas veces así se dice, nos llueve sobre mojado. Y hay situaciones tan difíciles que algunas personas viven que consideramos que no tienen ninguna solución. Sin embargo, nuestra Madre Santísima nos llena de esperanza para que aprendamos a confiar siempre en Dios. A través de la palabra de Dios y con esta invocación a la Virgen María, recordamos que todo tiene remedio mientras nosotros mantengamos nuestra confianza en Dios. Hay situaciones muy difíciles de resolver. Hay problemas que no se solucionan para un día siguiente, sino que tardan o a veces se arrastran mucho tiempo. Pero siempre podemos encontrar nuestra fuerza en Dios. Siempre debemos seguir adelante. No debemos detenernos ni desanimarnos jamás. Y eso es precisamente lo que nos recuerda la Virgen Santísima. Como decía tan sabiamente el padre San Maximiliano Kolbe, no tengan miedo de amar mucho a la Virgen Santísima, aunque les diga que son exagerados, porque nunca la vamos a amar más que su Hijo Jesucristo. Y efectivamente, mientras más crecemos en la devoción a la Virgen Santísima, más nos convencemos que ella está muy cercana a nosotros, pero al mismo tiempo ha sido elegida por Dios como Madre del Redentor y como Madre protectora de cada uno de nosotros. La Virgen Santísima nos enseña a orar y a confiar siempre en Dios, que nos ayuda para que en medio de las dificultades de la vida siempre mantengamos esa luz de la esperanza, confiando siempre en el amor de Dios, que nos da nuevas oportunidades y que lo que a nosotros nos parece difícil e incluso imposible, siempre Dios lo soluciona como Él sabe, a su tiempo y en el momento que considera oportuno. En la palabra de Dios que hoy escuchamos, sobre todo del Evangelio, se habla de la pureza del corazón. Y recordamos aquella bienaventuranza que Cristo dijo, que los limpios de corazón verán a Dios, como si esa pureza de corazón, de intención, de espíritu, permitiera reconocer siempre la presencia de Dios que llena nuestro corazón de alegría, de paz y de esperanza. Sin embargo, Jesucristo advierte de un tipo de impureza que se puede dar y que lo señala sobre todo de la actitud de los fariseos. Nosotros admiramos de la Virgen Santísima, que es purísima, que es inmaculada, que no solamente no tuvo la mancha del pecado original, sino que es declarada como la nueva Eva y en enemistad con el mal. Esa pureza de corazón y de vida, nosotros la admiramos porque solamente quien vive fiel al amor de Dios puede vivir esa pureza de corazón y encontrar a Dios que nos fortalece y nos alienta en todo momento. Jesucristo advierte de que nosotros podemos caer en un tipo de impureza,
y claramente dice, no es malo lo que está fuera del ser humano, sino lo que nace del corazón. Y ahí habla de algunos pecados internos que se pueden dar. Y la impureza mayor que Jesucristo señala no se da en una falta de higiene, ni siquiera en pensar de un modo distinto o diferente o mal de las personas. No se trata de un pecado de índole sexual. Es un tipo de impureza, pero la impureza mayor para Jesucristo es la falsedad. Él le llama directamente así, la hipocresía, el simular una cosa, el cuidar demasiado la fachada, el exterior, pero perder el corazón que se pervierte, que se ensaña contra otras personas, que busca la maldad internamente, aunque no parezca. Esa impureza de corazón, Jesucristo la señala como la peor. Hay personas que sostienen un dicho que es una equivocación porque dice, piensa mal y acertarás. Pero Jesucristo nos enseña lo contrario. Piensa bien, vive libre, no te detengas a juzgar al prójimo ni a condenarlo. Por eso el Señor nos pide vivir una pureza personal y aprender a reconocer la obra de Dios en nuestro mundo actual. Nosotros invocamos la valiosa intercesión de la Virgen María para que como ella aprendamos a vivir esa fidelidad y libertad de los hijos de Dios, para que en medio de las tentaciones de la vida no nos olvidemos que desde el bautismo formamos parte de la Iglesia Santa e Inmaculada. Nos unimos estrechamente a la valiosa intercesión de la Virgen María y aprendemos que siempre y en todo lugar podemos dar testimonio del amor limpio y generoso que el Señor espera de cada uno de nosotros, a ejemplo de nuestra Madre Santísima. Que Dios los bendiga a todos, que siempre nos llevemos esa lección de que cuando invocamos la intercesión de la Virgen María, aprendemos a tener esa alegría interior y esa paz que el Señor nos ofrece por su valiosa intercesión. Y que siempre podemos invocar a la Virgen María, día y noche, en cualquier lugar, en las alegrías y en las penas. Y Dios siempre atiende nuestras súplicas por la intercesión de la Reina del Cielo. Que el Señor a todos los ayude, los siga acompañando, que recordemos que la Virgen María, que se ha adelantado a nosotros en este camino de la esperanza y de la salvación, nos sigue acompañando como buena madre y maestra de la Iglesia de todos los tiempos. Por eso la invocamos con tanta devoción y reconocemos que ella, reina de todos los santos, reina de los apóstoles, reina de la Iglesia, reina de nuestros corazones y de la humanidad entera, siempre intercede por nosotros ante Jesús, su Hijo, para que reconozcamos el valor que tiene ser fieles a sus mandamientos y también ponerlos en práctica y ayudar a que otros también los reconozcan y los cumplan. Que Dios a todos los acompañe y los bendiga, y que siempre sepamos valorar la intercesión y el ejemplo de la Reina del Cielo. Felicidades, que Dios los bendiga a todos. Bien, los que puedan pónganse de pie, vamos a hacer la profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la iglesia del Padre, porque en todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados y espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras necesidades y especialmente estas peticiones. Por la santidad de todos los ministros ordenados y por la unidad de toda la Iglesia peregrina, para que anuncien al mundo la buena nueva, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que iluminados por Cristo, sepan conducir a los pueblos hacia la paz y la fraternidad, procurando siempre el progreso y la unidad, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los cristianos perseguidos en el mundo, para que sientan siempre la presencia real de Cristo, se sepan protegidos por los ángeles de Dios y reciban la gracia de perseverar hasta el final en todas las pruebas, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos, para que el Señor nos conceda la continua asistencia del Espíritu Santo, a fin de que sepamos descubrir la esperanza de la gloria a la que estamos llamados, roguemos al Señor. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Te presentamos humilde y confiadamente esas necesidades y todas las que tú conoces, y por intercesión de la Virgen Santísima, te pedimos que las escuches. Por Cristo nuestro Señor. Ellos son los padrinos que van a coronar la Virgen. Ahora vamos a coronar a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, Nuestra Señora de los Remedios. Pasen, por favor. Ahí la vamos a coronar. Por favor, ahí. Esta, al niño, esta es la mera imagen. Hace falta arreglarla porque está un poco descuidada. Sí, que no vas a coronar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dar con aplauso a nuestra Santísima Madre, la Virgen, Nuestra Señora de los Remedios, que conceda con nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades y dolencias. Llena eres de gracia. ¡Viva la Virgen de los Remedios! ¡Viva la Virgen María! ¡Fuerte el aplauso! ¡Chiqui tu dona, la bimbo, no! ¡Chiqui tu dona, la bimbo, no! ¡A la vía! ¡A la va! ¡A la bimbo, no! ¡María! ¡María! ¡Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia.
Vamos a cantar el ofertorio, los que puedan sentarse lo hacen. En este momento es dedicado a las ofrendas. Acuérdense que estamos haciéndolo todo lo que se puede por mejorar este templo parroquial. Ya tenemos los baños en esta parte de hacia el parque, ya tenemos este sonido que nos ha costado también un poco de esfuerzo, de empeño junto con el consejo parroquial. Todo lo que ustedes depositen, pues también eso nos sirve bastante para el mantenimiento de este templo parroquial. Ojalá sean generosos. En oración esperan el milagro de Señor, también por todos nuestros difuntos, primeramente por todos los que han sido padrinos, que ya murieron, de la Virgen de los Remedios en otros años. Pedimos por Felipe Gómez Flores, Angelina Ortega Báez, Ascensión Hernández Zabaleta, Teresa Aguilar Martínez, Efraín Hernández Aguilar, María Isabel Costeño García, Merali Valdés, Matías Hernández Bautista, Julia Zabaleta Sánchez, Joaquín Aguilar, Florencia Martínez Cabañas, Julia Aguilar Martínez, Primitivo Rivera Aguilar, Guillermina Hernández Granados, Domingo Rivera, Cipriana Aguilar, Luciano Valdés Pérez, Irene Martínez, Francisco Valdés Hernández, Roberto Hernández Martínez, Francisco Hernández, Antonio González Castillo, Ramiro Hernández, Mendoza Gómez. También vamos a pedir por Pascuala Ortega Bautista, por Constantino Salas Ortega, Macario Salas Viveros, Humberto Salas Hernández, Candelaria Ortega Aguilar, Asunción Brillo, Estanislao Álvarez, Lidia Álvarez, Marcos Álvarez, Esteban Lucido Hernández, Sotero Segura Cortés, Rosa Pérez Jiménez, Ubaldo Vadillo Pérez, Lucía Josefina Vadillo Pérez, Miguel Mendoza, Maurilia Jiménez, Hugo Antonio Juárez López, Fulgencio Juárez, Irene Hernández, Mariano Rendón, Rosa Aburto, Tomás Rendón Aburto, Luis Fernández Bonilla, Eloína Hernández Rivera, Honorato Jorge Abraham, Oscar, Jorge, Sofía y todos nuestros familiares y amigos de puntos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los seres humanos, quiso nacer de la Virgen María. Muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, con nuestros obispos, Jorge Carlos, José Rafael, y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros aquí presentes, bendícenos, Padre, y bendice a nuestras familias. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Andrés y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo, entonemos el Padre nuestro, que es la oración que Jesús nos enseñó. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Pueden darse fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Vamos a recibir la Sagrada Comunión. Hasta la parte de atrás se va a llevar también, en medio y aquí enfrente, a los lados. Ojalá nos puedan abrir un espacio hasta lo más cerca de ustedes se lleva la comunión. Los que puedan, por favor, que puedan comulgar, hagan sus brazos así nada más cruzados, y ahí es señal de que pueden recibir la comunión. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón, y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos, y nos toques amor, y entre tus manos, oh, oh,
Oh,
mientras algunos terminan de comulgar, después, inmediatamente de que el señor obispo nos dé la bendición, se va a hacer el levantamiento como lo hacemos cada año. Se baja la Virgen, se pone aquí y ya todos se forman para que se vaya haciendo este levantamiento a todos los que quieran. Ya están organizados los grupos, ya saben cómo hacerlo, así para que no se muevan de su lugar. Tenemos cuadros de la Virgen en resina y tenemos también marcados nada más. Tenemos escapularios de la Virgen también, distintos, un poquito más pequeños. Tenemos un juego de vela, de veladora. Aquí viene la veladora con una oración que dice, la imagen y la oración: Virgen de los Remedios, cuida de nosotros o ruega por nosotros. Un escapulario, una botellita de agua bendita que dice: recuerdo de mi visita a la Virgen de los Remedios. Y un medalloncito grande para colocarlo en nuestra puerta o en nuestra ventana. Todo esto lo tenemos en la parte de atrás. Este pequeño recuerdo, si ustedes lo quieren, pues lo que nos queda de ganancia es precisamente para el mantenimiento de este templo parroquial. Es lo que estamos haciendo y muchos lo han pedido, de otras partes nos han pedido, por eso se hizo esto. Entonces, si alguno puede, en la parte de atrás lo consigue y sobre todo nos ayudaría muchísimo. Vamos a concluir nuestra celebración. Ya quien termine de los ministros pasa hasta el sagrario con el Señor. Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Señor, que ese alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Con la alegría del Señor, pueden irse en paz. Tengan un hermoso día, Dios los bendiga a todos, felicidades. Despedimos a nuestro obispo, vamos a darle un fuerte aplauso, muchas gracias por estar con nosotros, Monseñor Palma, es usted bienvenido siempre a esta parroquia, ya sabe, muchas gracias por este detalle de estar con nosotros hoy domingo. Pues miren qué hermoso día, ya salió el sol, así que ya no nos mojamos. En un momento se baja la Virgen para los levantamientos por ahí. Si ya están listos, por favor, el equipo, todos los equipos que nos ayudan para que se haga el levantamiento, por favor. Mientras nos despedimos. Mire. Solo nunca me dejé, ya que me...
vamos a dejar espacio para que ahí enfrente se puedan hacer los levantamientos. En esa parte de enfrente se puedan hacer los levantamientos. Pásale por allá. Vamos a bajar la Virgen, por favor. En esta parte háganse tantito para atrás y comenzamos ahorita los levantamientos. No se vayan a quemar, por favor, con las veladoras. No se vayan a quemar con las veladoras. ¿Dónde está por ahí David? Pásenla para acá a la mesa, por favor. Ayúdales, Martín, por favor. Mientras vamos a ir cantando un cantito para que la bajen, la Virgen. Para que la bajen, por favor. Ayúdale a bajar la Virgen. Ayúdales a bajarla. Sí, van a tener una canacita y ahí van a ir echando las cosas. Pero como quieres, te lo sacas, abro las voladoras por acá y ahí las sacas. Ahí viene. Dile que pasen por aquí. Por aquí, Cirilo. Por acá, Cirilo. Cirilo, por aquí y aquí bajan. Virgen pura de los remedios, de tu pueblo eres amor. Yo te quiero y te venero y te doy mi corazón. Yo te quiero y te venero y te doy mi corazón. Tú del cielo ya descendiste y elegiste a Catlán como madre cariñosa, que adorando a su hijo está. Como madre cariñosa, que adorando a su hijo está. Virgen pura de los remedios, de tu pueblo eres amor. Yo te quiero y te venero y te doy mi corazón. Yo te quiero y te venero y te doy mi corazón. De este pueblo tú dijiste que madre quería ser. Desde entonces, madre querida, ya te sabemos querer. Desde entonces, madre querida, ya te sabemos querer. Virgen.